Sí. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo. Hacer aleluya, aleluya, el canto, y luego leo esto: el pueblo que habita en tinieblas. ¿Cuánto dura el aleluya, aleluya? Estaba esperando verlo en televisión, pero claro, no lo retransmiten por televisión. En YouTube, sí, se puede ver, claro. Sí. La mía, por ejemplo, es Smart TV. La compraron hace no mucho.
Sí. Congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio. Bajo el signo de eso, ponlo allí. Amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. La celebración del domingo, el Día del Señor, nos ha reunido en torno al altar. Hoy celebramos también la fiesta de San Lesmes Abad, titular de esta parroquia y patrón de la ciudad de Burgos. Nos preside en la caridad nuestro obispo don Mario. Jesús, al empezar su misión, recorría la región de Galilea, anunciando la buena noticia de Dios y liberando de todo mal. Jesús habla con convicción y con fuerza y llega al corazón de los que le escuchan. Siguiendo las huellas de Jesús, San Lesmes recorrió los caminos de Francia, Italia y España como testigo de aquel que había cautivado su corazón. En nuestra ciudad se empeñó en el cuidado de los peregrinos y en el auxilio de los pobres y enfermos. Dispongámonos a participar activamente en esta Eucaristía. Dejémonos interpelar por la vida entregada de nuestro santo patrón y unámonos a los que siguen esta celebración a través de los medios de comunicación. Queridos hermanos sacerdotes, quisiera saludar al señor alcalde, la corporación que nos acompaña, también a las personas que configuran esta entrañable fiesta, tanto la cofradía como las peñas, como todos los que participan de algún modo en nuestro santo patrono. Saludo también en la distancia a los que nos acompañan a través de esta retransmisión de la celebración. Nos unimos en la comunión de los santos, de modo particular con los enfermos, las personas mayores, los que en estos tiempos de pandemia sufren con mayor rigor y dureza sus consecuencias en la salud, en la economía, en todos los ámbitos de la sociedad. Vamos a comenzar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores y nos acogemos confiadamente a la misericordia del Padre. Líbranos de todo mal. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Sálvanos con tu poder. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Santo de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, tú que has querido dejarnos en San Lesmes Abad un claro testimonio de perfección evangélica, concédenos por su intercesión abrazar de corazón las realidades del cielo en medio de las vicisitudes de este mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. El Salmo 94 nos invita a escuchar la voz de Dios que nos habla. En la liturgia de la palabra es Dios mismo quien nos habla, en la proclamación de las lecturas de la Sagrada Escritura, que al igual que aquellos que escuchaban a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, también nosotros nos asombremos de su enseñanza. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que has dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les diré todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncié en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándole con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, dejáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido.
También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, serían como cuatro reflexiones las que yo quisiera compartir esta primera vez, y espero que sean muchas, en las que celebro con vosotros estas fiestas de San Lesmes. Los títulos serían: Jesús, ministerio de libertad. El segundo sería la autoridad de Jesús. El tercero sería: San Lesmes hace presente el ministerio de Jesús. Y la cuarta sería: ¿y nosotros qué? Sería como los cuatro títulos que yo quiero desarrollar esta mañana. La primera: Jesús, ministerio de libertad. Hemos escuchado la primera lectura del libro
del Deuteronomio, Moisés hablaba de parte de Dios, pero claro, el pueblo le decía, bueno, y cuando faltes tú, ¿dónde va a estar Dios? Incluso cuando en esa penosa travesía del desierto de 40 años, con muchas penalidades, el desierto no deja de ser también figura de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida tiene momentos luminosos, buenos, bonitos, pero también la dureza del desierto, como estos tiempos duros, ¿no? Y la pregunta que se hacía el pueblo judío era, ¿pero está o no está Dios en medio de nosotros? Cuando tenemos algún problema en nuestra vida, muchas veces pensamos en Dios y dices, ¿pero dónde estás? No dices que eres padre. ¿Dónde está tu paternidad? Y precisamente Moisés dice, el Señor suscitará un profeta en medio de vosotros, pero que no que hable las palabras de Dios, sino que sus palabras serán las de Dios, porque Él es Dios encarnado. Un escándalo, yo comprendo que es difícil de asumir. ¿Cómo es posible que Dios tome carne? ¿Cómo es posible que Dios se haga uno de nosotros? De hecho, el pobre apóstol Felipe, yo sé que estaba con Jesús, le decía, cuando Jesús dice, me tengo que marchar al Padre, Felipe le decía, pero muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Y Jesús le reprocha, pero Felipe, tanto tiempo llevas conmigo y no te has enterado, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Ese es el misterio de la encarnación. Dios toma carne. Quien ve a Jesús, ve a Dios. Las palabras de Jesús son las de Dios. Comprendo que es un escándalo. Como cuando el bueno de San Pablo va allí al Areópago, ¿no? En Atenas. Vengo a hablaros de Dios y vengo a hablaros de la resurrección. ¡Uy! Ya te escucharemos otro día. Déjanos que nosotros somos los sabios, los que nosotros ya pensamos. No nos cuentes sandeces de resurrección. Por eso dirá San Pablo, yo predico a Cristo, pero no esa sabiduría de los griegos. Predico a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Jesús, que viene a tenernos un ministerio de libertad, porque obra con autoridad. Sería la segunda reflexión. Estamos comenzando a leer este año el Evangelio de San Marcos. Cada año toca un Evangelio. Este año es el de San Marcos. Y lo que hemos leído hoy es el primer signo que Jesús hace. No lo hace en Jerusalén, no lo hace en Nazaret. Jesús está viviendo en una pequeña población junto al lago, Cafarnaún, que es donde vivía San Pedro con su suegra. Y va a la sinagoga y cura a este hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Y la gente se asombra y dice, esto es algo nuevo. Porque este enseña con autoridad, no como los escribas. ¿Qué significa la autoridad de Jesús? ¿Qué significa la autoridad? Habría que distinguir entre autoridad y potestad. Potestad viene de poder. Potestas es poder. De latín potere, poder. Es decir, yo puedo. Tengo fuerza. Y por tanto puedo imponer. Es lo que hacía el espíritu inmundo con este pobre endemoniado. Lo tenían poseído con su poder. No podía vivir libremente. Mandaban sobre este pobre poseído. Incluso quieren mandar sobre Jesús, porque para los judíos nombrar una persona es tener cierto poder sobre ella. Por eso dicen los demonios, sabemos quién eres tú, eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, cállate. Porque no tienes poder sobre mí. Entonces el poder que tiene sometido a este pobre endemoniado contrasta con la autoridad de Jesús. Autoridad no es un poder fáctico, es una cualidad moral. Este modo de enseñar es con autoridad, no como el de los escribas. Los escribas estaban todo el día en su ley. 600 casi leyes que tenían los judíos y todo el día la ley. No les importaba la gente, les importaba la legalidad. A Jesús le importa el endemoniado.
le importa a la persona. Conoce a la persona, la ama, se vuelca sobre ella con humildad, sin imponerse. Le libera de las ataduras de los espíritus inmundos. Ministerio de libertad. Nuestra fe es fe de libertad. Cristo ha venido para liberarnos de tantas ataduras, interiores y exteriores. Interiores, nuestro orgullo, autosuficiencia, mal humor, querer tener siempre la verdad. Exteriores, vivir de nuestra imagen, que nos pongan muchos likes en Instagram y en Facebook, sistemas que nos oprimen, cosas que no entendemos y hay que cumplir porque hay que cumplir. Ministerio de libertad. Curiosamente, los espíritus, aparecen siempre en el Evangelio, no tienen nombre y dicen siempre, somos nosotros, si son muchos. ¿Qué significa? Que es una realidad de división. De hecho, el espíritu mundo se le llama diabolos, que en griego significa el que separa, el que rompe, el que fragmenta. Cristo es el símbolos, el que une, el que reconstruye, el que genera la comunión. Por tanto, ministerio de libertad y con autoridad. La autoridad no viene del poder, viene de la verdad, del amor, del servicio, de la humildad, de la coherencia de vida. Jesús predica sobre todo con su vida y después con su palabra. Tercer titular, San Lesmes. ¿Qué hace San Lesmes? Reflejar el ministerio de Jesús. Viene en el nombre del Señor. Amar a Dios es la garantía de poder amar a todo ser humano, con independencia de sus condicionamientos. Dios nos enseña a amar. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. El misterio de San Lesmes es, amando a Dios, servir a los hermanos. Bien conocemos su actividad caritativa, su servicio a los pobres, a los enfermos, el repartir entre los que no tienen, servicio de amor, predicando no con poder. Le podían dar los reyes de Castilla el poder, no le interesaba, servía con autoridad, con el testimonio de su vida, compartiendo lo que tenía, siendo consuelo y ayuda a los necesitados y por eso también protector en tantas necesidades de los burgaleses en su tiempo y después, al que tantas veces y también hoy, en este tiempo de pandemia, nos queremos encomendar. Y por último, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Quizás entre nosotros ha surgido la pregunta, ¿y dónde está Dios? Dios está en todos aquellos que sirven con generosidad. En todos aquellos ángeles que Dios ha enviado a nuestros caminos, con tantos rostros, tantos nombres, tantas profesiones, donde hay un servicio a la persona que sufre, ahí está Dios. Y por eso en estos tiempos un poco de claroscuro, ¿no? Vemos por un lugar tanta gente que sigue dando la vida, profesionales, personas que cuidan de los demás. Y vemos también la parte oscura, pues tantas irresponsabilidades, donde importa poco el contagiar, donde yo voy a lo mío, a mí que no se me metan conmigo. Pues bueno, pues tenemos que mirar a San Lesmes, no pensar en nosotros, pensar en cómo servir a los demás y cómo hacer presente el reino de Dios, no con poder de imposición como los espíritus inmundos, poderes del mundo, a veces desconocidos, que trazan las huellas de nuestra historia, a veces con intereses no muy claros, no con el poder de los espíritus inmundos, sino con la autoridad del Señor, que es autoridad del servicio, del amor, del perdón, del compartir, de lavar los pies, de ayudar a los demás. Ojalá nosotros podamos imitar al Señor en nuestra vida, podamos imitar a San Lesmes, y qué mejor, siempre puede ser, ¿verdad? Pero qué mejor en estos tiempos, cuando la gente lo está pasando mal. Pedimos hoy la intercesión de San Lesmes, que nos ayude a salir de esta situación, y pedimos también que podamos imitarle en el amor y en el servicio. Que así sea.
Hagamos juntos la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por medio de Jesús, que anuncia la llegada del reino, y con la intercesión de San Lesmes, te presentamos hoy, Padre, nuestros deseos y oraciones por la Iglesia, por el mundo y por todos nosotros. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario, que es la primera visita a nuestra parroquia, y por los ministros que sirven al pueblo de Dios, para que apacienten santamente el rebaño a ellos confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra ciudad de Burgos y por la ciudad francesa de Loudun, que este año no han podido acompañarnos. Por nuestras autoridades y gobernantes, para que fomenten siempre la paz y el desarrollo y atiendan con rectitud al bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta parroquia de San Lesmes, que hoy celebra su fiesta, para que sacerdotes y fieles seamos testigos de amor de Dios y vivamos unidos como una familia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas que no tienen lo necesario para vivir, por los parados, por quienes no ven respetados sus derechos, que Cristo, que ha abierto nuestros ojos a la luz de la fe, abra nuestros corazones a las necesidades de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias, para que vivan unidas en el amor y eduquen a sus hijos en la fe. También por los hogares donde falta la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que viven su fe en grupos, asociaciones y movimientos apostólicos de nuestra comunidad. Y por los jóvenes y los niños, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el fin de esta pandemia, por todos los enfermos y sus familias, por la pronta administración de la vacuna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre nuestro, escucha la oración de los que veneramos la memoria de San Lesmes, que entregó su vida en la oración y el servicio a los pobres. Concédenos por su intercesión vivir siempre atentos a las necesidades de los que sufren. Por Jesucristo nuestro Señor. Ante la multitud que habían escuchado las palabras de Jesús, dijo a sus apóstoles, «Dadles vosotros de comer». A nosotros también hoy Jesús nos invita a compartir el pan material y el pan de la fe. Estos panes que ahora se ofrecen son la expresión de nuestra solicitud por nuestros hermanos necesitados.
dígnese Su Excelencia Reverendísima aceptar la ofrenda de este cirio, con el que la ciudad de Burgos renueva solemnemente el voto de gratitud a su celestial patrono San Lesmes. Acepto solemnemente la ofrenda que su ilustrísima, señor alcalde, pone en mis manos, que la llama del cirio encendido por vos renueve también la intercesión del santo a favor de la ciudad que se honra con su patronazgo glorioso. Va a proceder por parte de nuestro obispo don Mario a la bendición de las medallas a los nuevos miembros de la Hermandad Adelmus. Hermandad que entre sus fines destaca proteger el sepulcro y el templo de San Lesmes, venerar a nuestro patrón, difundir su conocimiento en la ciudad y fuera de Burgos, extender su devoción informando sobre su trabajo y obras para los demás, proponiéndole como modelo de vida para nuestro tiempo. Rogamos que se acerque doña María Ángeles Nebreda Santos y don Francisco Javier Pino. Recibid esta santa medalla como señal de vuestra incorporación a la Hermandad Adelmus. Llevadla con dignidad, honradla con sincera veneración para mayor gloria de Dios, bien de vuestras almas y a honra y devoción de San Lesmes. En lo más sencillo buscaste tu espacio, tu manera de quedarte entre nosotros. No necesitaste grandes tronos ni amplios palacios. Traemos ante ti el pan y el vino que en unos minutos, y porque nuestra fe y tu amor nos lo dicen, se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, y serán para todos nosotros alimento y bebida de salvación eterna. Del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo, de la obra.
Hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos por la salvación de tu pueblo. Con ellas te pedimos, por intercesión de San Lesmes, alejarnos de la seducción del pecado y tomar parte en los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lesmes y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, que nos preside en la caridad, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. Por intención. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
arte la pesca mejor y al llevarte. Oremos. Te rogamos, Señor, que por la gracia de este sacramento y a ejemplo de San Lesmes, Abad, nos mantengas siempre en tu amor y lleves a su perfección la obra que has comenzado en nosotros hasta que Cristo vuelva, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En la sinagoga de Cafarnaún se asombraban de las enseñanzas de Jesús y su fama se extendió por todas las partes. También nosotros debemos asombrarnos por lo que aquí hemos celebrado y vivido. Vivamos unidos en la caridad y en la verdad, unidos a nuestro pastor don Mario, que hoy ha presidido nuestra celebración. Muchas gracias por acompañarnos en esta fiesta. Que la veneración de la reliquia de San Lesmes sea un cálido homenaje a nuestro santo titular y patrón de la ciudad. Feliz domingo a todos. Doy la bendición en este señalado día a toda la ciudad de Burgos, a toda la archidiócesis, también a aquellos que nos siguen a través del canal que ha habilitado el ayuntamiento. Me dicen que desde Francia nos están siguiendo, desde Argentina nos están siguiendo, así que a todos llegue la bendición del Señor. De modo particular a las familias donde hay sufrimiento por el fallecimiento de algún ser querido o porque están enfermos, a las residencias de mayores, a los hospitales, a los lugares donde no hay trabajo, donde hay sufrimiento o angustia, que a todos llegue en abundancia la bendición del Señor, que nos ayude como San Lesmes a compartir, a mirar a los que sufren y ayudarles a salir de las situaciones de necesidad. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Lesmes Abad, patrono de nuestra ciudad, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Lesmes la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos del Evangelio. Amén. Amén. El Espíritu Santo, que en San Lesmes nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues que paséis un feliz día y no podemos besar la reliquia, pero sí la pondrán delante si alguien quiere acercarse y hacer un gesto de veneración. Y que el Señor nos bendiga siempre. En el nombre del Señor podéis ir en paz.
demos gracias a Dios.